Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? En breve momento vamos a empezar con la clase de hoy, muchachos. Hoy vamos a ver habilidad operativa, ¿ya? Un ratito y ya vamos a comenzar con la clase de hoy, muchachos, ¿ya? Un ratito. Mientras se van conectando para poder comenzar con la clase de hoy, ¿ya? Hoy ya vamos a ver habilidad operativa. Vamos a ver lo que es la deducción, la inducción con respecto a algunos problemas, ¿ya? Ahí está, qué tal chicos? Un minutito ya, un minutito y comenzamos con la clase de hoy, ¿ya? A ver, vamos viendo por acá la primera pregunta, ya, a ver por acá, vamos a ver habilidad operativa. A ver, en la primera pregunta me están diciendo calcule, ya, calcule el valor de, a ver, por acá que me están diciendo, me dicen E es igual. Ya, por acá nosotros tenemos raíz octava de 1 más 2047. Ya, ahí está 2047. 2 a la 11 más 1. Ya, por acá nos están diciendo 2 a la 22. Ya, más 1. ¿Listo? Eso es lo que me están diciendo, calcular el valor. Por acá le vamos a poner las claves. Ya, a ver, la primera clave me está diciendo que sale 1. La segunda me sale raíz cuadrada de B. La tercera me sale raíz cuadrada de 2 elevado a la 11. La cuarta me está diciendo raíz cuadrada de 2 elevado a la 22. ¿Bien? Ahí está. Y me están diciendo que la E sale ninguna de las anteriores. ¿Listo? Ahí está. Muy bien, chicos. A ver, ese es el primer problema. Hola, hola. Qué tal chicos? Sí, ya, a ver, ¿cuál será la solución de ese problema? ¿Cuál será la clave más bien? Clave del primer problema, chicos. Hoy día vamos a ver lo que es habilidad operativa, ¿ya? A ver, muchachos, solución de este problema. ¿Qué dicen ustedes? Ya, ahí. Todavía estamos todavía en la primera pregunta. Vamos a comenzar a poder resolver este ejercicio. Ya, muchachos, a ver, se les da por ahí... Gracias, gracias. Ya no hay ningún problema. Ya, a ver, ¿cuál será la solución de ese problema, chicos? Hoy día nos toca habilidad operativa. Ya, ahí está. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, muchachos, bienvenidos. Ya. Ya, muy bien. A ver, por ahí se les da algunos segundos, muchachos, para decirme cuál es el primer problema. Ya, a ver. Solución del primer problema, muchachos. ¿Cuál es? Sí, y ahorita vamos a ver, chicos. No se preocupen ahorita. Sino que estoy esperando por ahí si alguien lo puede decir la clave. Qué tal chicos? ¿Cómo están? Qué tal? Ya, a ver, entonces vamos a ver el primer problema, ¿ya? Mira, como tú sabes, ahí te está diciendo habilidad operativa. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es darle forma, tratar de reducirlo, ¿ya? Pero mira, tienes 2 a la 22 más 1 y tienes 2 a la 11 más 1. Entonces, lo que a nosotros nos conviene es trabajar... con productos notables, pero hay uno de ellos que les va a permitir reducir. ¿Cuál? Nos va a permitir reducir lo que se llama la diferencia de cuadrados, ¿ya? Entonces vamos a aplicar acá la diferencia de cuadrados. De repente vas a decir, pero profe, ¿dónde lo voy a aplicar si yo no veo diferencia de cuadrados? Recuerda que la diferencia de cuadrado se obtiene a la hora de multiplicar un binomio suma por un binomio resta, ¿ok? Entonces vamos a darle forma acá, ¿ya? A ver, presta atención, ¿ya? En este caso tenemos acá nuestro radical,
el índice vale 8, ¿ya? Y acá vamos a poner 1. Más, como yo necesito un binomio resta, porque ya tengo el binomio suma, entonces a este de acá le vamos a dar forma, ¿ya? Se supone que tenemos 2 a la 11, ¿ya? Pero 2 a la 11, ¿cuánto es? 2048, ¿verdad? Ya, pues mira, ¿y cuánto le falta a este? Solamente le falta un hito, o sea, sería 2048 menos 1, ¿verdad? Pero el 2048, ¿cuánto tiene que ser? Si le das forma, 2 a la 11 menos 1. Ahí está, mira, claramente a este de acá, mira, ve, si tú te das cuenta, ya le di forma, ve. Ya le di forma. ¿Por qué le estoy dando forma? Para poder trabajar con la diferencia de cuadrados. De repente por ahí me vas a decir, pero profe, ¿cuál es la diferencia de cuadrados? Es la siguiente. Cuando tú tengas un binomio suma multiplicado por un binomio diferencia, ¿qué te va a salir? Una diferencia de cuadrados. Ahí está. Binomio suma y binomio resta. ¿Listo? Y te va a salir una diferencia de cuadrados. Y es lo que uno busca. Por lo tanto, acá ¿cuánto es? Vamos a bajar este, sería 2 a la 11 más 1, y este de acá también lo bajamos, 2 a la 22, ¿ya? 2 a la 22 más 1, ¿listo? Hasta ahí está bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar lo que ya les dije, vamos a aplicar lo que es la diferencia de cuadrados, ¿muy bien? Este de acá, mírame, binomio resta y binomio suma. Por lo tanto, ¿qué me va a salir? El primero al cuadrado y el segundo al cuadrado. Ya, pues, este de acá, ¿cuánto sería? Sería 2 a la 11, ya, 2 a la 11 elevado a la ¿quién? Al cuadrado. ¿Menos quién? Menos 1 al cuadrado. ¿Muy bien? Así te sale. Pero si tú te das cuenta, ¿qué ves acá? Potencia de potencia. Y como hay potencia de potencia, ¿qué pasa con estos? ¿Se afecta, sí o no? ¿Será cuánto? 2 a la 22 y 1 al cuadrado es 1. Por lo tanto, acá le vamos a dar forma, ¿ya? Entonces, ¿cuánto dijimos que nos va a salir? 2, ¿ya? 2 a la 22, ¿ya? Menos 1, ¿listo? Y ponemos el paréntesis, ¿muy bien? Ya hicimos el primer producto, vamos a hacer el segundo producto, ¿ya? ¿Cuál viene a ser? Este de acá con este de acá. Tenemos binomio resta y binomio suma, por lo tanto, mira, A, B, A, B, sino que acá está en una suma y acá en una resta, por lo tanto, ¿qué nos va a salir? Una diferencia de cuadrados, o sea, el primero al cuadrado, o sea, serían 2 a la 22, este de acá es elevado al cuadrado, menos ¿quién? Menos 1 al cuadrado. ¿Muy bien? Listo. Mira, en ese proceso, date cuenta que todo es esto, ¿sí? Pero acá tú tienes 1 más todo esto, ¿ya? Pero mira, acá tienes menos 1 y acá tienes más 1, o sea, ¿qué pasa? Se va. Por lo tanto, mira, ve, por lo tanto, vamos viendo por acá, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar E es igual a ¿cuánto? A la raíz octava, ¿ya? A la raíz octava, ¿de quién? 2 a la 22 elevado al cuadrado, potencia de potencia, se multiplican los exponentes, sería 2 a la 44, ¿sí o no? En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a sacar la cuarta parte, que te quedaría 2, y la cuarta parte, que te quedaría 11, muy bien. Entonces, ¿cuánto te quedaría por acá? Te va a quedar raíz cuadrada de 2 a la 11, muy bien, ahí está. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? Sería la C, ¿ya? De repente me vas a decir, pero profesor, mire, el 11 no está dentro, está afuera. Ya, pues, si tú quieres ponerlo afuera, entonces, nuevamente, le damos forma. Raíz cuadrada de 2 elevado a la ¿cuánto? A la 11. Este 11, como es el exponente, puede salir fácilmente a elevar al radical, ¿ya? Ahí está. Entonces, ese viene a ser la solución del primer problema, ¿ya? Recuerden que ahorita estamos viendo habilidad operativa. ¿Ya? Entonces, esa sería la solución del primer problema, ¿ya? Vamos entonces al segundo problema, ¿ok? Vamos a pasar entonces al segundo problema, muchachos. Segundo problema, ¿ya? A ver, ¿qué me dice el segundo problema? Ya vamos a ver el segundo problema. ¿Qué nos está diciendo el segundo problema? A ver. Ya, a ver, segundo problema. Mira lo que me dice el segundo problema. A ver, quiero ver que se vea. Tenemos acá el 2. ¿Y qué me están diciendo? Me dice efectúe, ¿ya? Por acá me dice efectúe. ¿Listo? Por acá me dice efectúe. Ya, si me dice efectúe, ¿ya? Si me están diciendo efectúe, me dicen por acá M es igual a ¿cuánto? A 1,23, mira, ve, 1,23 elevado al cubo, ¿ya? Más 2,31, mira, ve, 2,31, ¿listo? Por acá nos dicen 1,32 elevado al cuadrado, ¿ya? Ahí nos están diciendo, por acá nos están diciendo más
0,77 elevado al cubo, ¿listo? Ahí está, 0,77 más, por acá que nos dicen 3,69, ¿ya? Bueno, acá está entre paréntesis como para designar, pues este de acá es un número, ¿ya? Por 0,77, mirá, 0,77 elevado a la cual, al cuadrado, ¿listo? Ahí te están dando ese número, ¿muy bien? A ver, y por acá, ya pues, calculen, efectúenlo, a ver muchachos, ¿cuál será la respuesta? Por acá la A, ¿cuánto vale? Vale 10, B, ¿cuánto vale? Vale 4, C, ¿cuánto vale? Vale 12, D, ¿cuánto vale? Vale 0, y E, ¿cuánto vale? E, vale 8, ¿listo? Ahí está muchachos, ¿cuál será la solución de ese problema? A ver, gracias chicos por seguirme, gracias por seguirme, gracias. Ya. A ver, ¿cuál será la solución de ese ejercicio, chicos? Recuerden que el tema que estamos viendo es habilidad operativa, ¿ya? A ver, solución del problema número 2. Te dice ahí, efectúe. A ver, ¿cuál será la solución? Respuesta, chicos, respuesta del problema número 2. ¿Cuál será? A ver, por ahí se les da algunos segunditos, ¿ya? Algunos segunditos. A ver, solución, ¿ya? Gracias por seguirme, chicos, gracias por seguirme. No se olviden que contamos con canal, ¿ya? Las transmisiones que estamos haciendo diarias, miren, ya estamos como un mes completito haciendo transmisiones. Todas las transmisiones se están colgando a la cuenta de YouTube que pueden visitar y ver las sesiones que se están haciendo. Se están haciendo temas de geometría, de razonamiento matemático, de álgebra, de trigonometría, por ahora aritmética no hacemos ninguna, pero en algún momento lo vamos a hacer, es a pedido de ustedes. Ya, a ver, ¿cuál es la respuesta del problema número 2? A ver, ¿qué dicen ustedes, chicos? Respuesta de ese problemita. ¿Cuál es? A ver. Respuesta. Gracias, Jordan, por seguirme. A ver, ¿alguien por ahí? ¿O quieren que lo desarrolle? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Lo desarrollamos o esperamos que ustedes puedan obtener la respuesta? ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué opinan? Ya, por ahí hay algún dato. ¿Quiere multiplicarlo a todo por 100? Bueno, puede ser una opción. Pero depende de cuánto te vas a demorar, porque si te demoras demasiado, obviamente no nos va a servir, ¿verdad? Pero bueno, es buena opción. Bueno, si tú dices 100, pues, a ver, inténtalo y me dice la respuesta para poder verificarlo, ¿ya? Claro, ahí está. Ya. Vamos a hacerlo entonces. Ya, mira, los ejercicios te dan algunos detalles, ¿ya? Te dan algunos detalles, como por ejemplo, ¿ya? Mira, tienes un cuadrado y tienes un cuadrado. ¿Eso qué significa? ¿Dónde tienes dos cubos y dos cuadrados? ¿En dónde? En un binomio al cubo. O puede ser binomio suma al cubo o binomio resta al cubo. Pero en este caso, date cuenta que todos son positivos. Entonces, yo recuerdo del siguiente. A más B al cubo. ¿Es igual a quién? Es igual a A al cubo más B al cubo más el triple del primero al cuadrado por el segundo más el triple del primero por el segundo al cuadrado. ¿Sí o no? Esa es la forma desarrollada, pero por acá te voy a poner la forma semidesarrollada y es cuando vas a factorizar, pues, factores comunes acá, que será 3AB A más B. Bueno, en este caso depende, pues, con cuál de ustedes desean trabajar para poder hallar la clave. Pero en este caso, mira, vemos 1, 2, 3, 4 sumandos. Y acá tenemos 1, 2, ahí está, 4 sumandos. 2 cubos y 2 cuadrados. Tenemos 2 cuadrados y 2 cubos. Pero fíjate muy bien que los cubos son los que tienen que comandar acá. Pero si tú te das cuenta, tengo 1,23. No tengo 1,23. Por acá tengo 0,77. ¿Ya? Ah, ya, perdón. Por acá era 23. Ya se me hacía raro. Este es 23. Le puse 32. Pero bueno, ya, ahí está bien. ¿Ya?
Muy bien, entonces, vamos a ver, ya tenemos 1,23, 1,23 y nada más. Tenemos 0,77, 0,77 y nada más. O sea, ¿qué necesitamos? Que se repitan tres veces. Una, dos y falta una vez más. ¿Dónde lo puedo sacar? De acá. Entonces, mira, ve, este de acá, mira, ve, este de acá, ¿qué podemos hacer? Podemos decir, ¿el triple de quién? De 1,23. ¿Listo? Ya. Entonces ya tenemos el triple de este por el segundo al cuadrado. Ahora me falta darle la forma acá, pues. Le vamos a dar forma. ¿Y este cuánto tiene que ser? Tiene que ser el triple de 0,77. ¿Listo? Ahí está. Entonces, si tú te das cuenta, ya tenemos esta forma, mira. El primero al cubo. El segundo al cubo. El triple del segundo por el primero al cuadrado. El triple del primero por el segundo al cuadrado. ¿Eso qué significa? Que acá nos va a salir lo siguiente, ¿no? Entonces tenemos un binomio a suma al cubo. Entonces diremos 1,23 más ¿cuánto? Más 0,77 elevado a ¿cuánto? Al cubo. Ya, pues, este de acá ¿cuánto te sale? 1,23 más 0,77 viene a ser 2. Y entonces 2 al cubo ¿cuánto te sale? ¿Cuánto te sale? Te sale 8. Y ese viene a ser la respuesta del problema número 2. ¿Ya? Ahí está, chicos. Entonces, era cuestión solamente de adaptarlo. De repente por los decimales, por ahí que te causa algún problema. ¿Ya? Te causa algún problema. Pero la cuestión es fijarte, mira, ¿cómo está acá el binomio al suma? Tiene este ordenamiento. De repente por acá puede estar desordenado, pero no se pierde esta secuencia. Que quizás tú lo puedes ordenar para hacer la comparación y decir, ah, ya, tú vales A y tú vales B. Por lo tanto, te va a salir, ¿qué cosa? Un binomio suma al cubo, como tú lo ves acá, que al final la suma interna va a ser 2 y elevado al cubo, ¿cuánto te sale? 8. Y ese viene a ser la respuesta. ¿Ya? Ajá, ahí está. ¿Ya? Sí, es como una clase, chico. Claro, básicamente vamos a hacer 10 ejercicios. Bueno, acá yo tengo 12 ejercicios acá en esta práctica. ¿Ya? A ver, vamos a intentar hacer las 12. Ya, dime, ¿cuál es tu duda? A ver, Dacer, dime, ¿cuál es tu duda? Ya, a ver, dime tu duda, ¿cuál es, muchachón? Ya, a ver, vamos a borrar y vamos a pasar al problema número 3. ¿Ya? Ahí está, problema número 3. Dime tu duda, muchachón, dime tu duda. Ya, dime tu duda, ¿cuál es tu duda? Ya. Ahí poco a poco van a ir entendiendo, chicos, ¿ya? Porque obviamente en habilidad operativa tiene que ver con aritmética, álgebra, ¿no? Entonces eso ahí ustedes lo tienen que saber manejar. En este caso, productos notables, ¿no? Claro, metes el elefante a la refri y sacas la jirafa. Sí, ajá, sí, eso es. Ajá. Hola. ¿Qué tal? Sí, vayan nada más, vayan. Ya, a ver, mira, vamos a pasar acá. Esta es habilidad operativa, muchachos. Es habilidad operativa en la que obviamente van a necesitar, pues, productos notables, ¿no? Y saber cuál van a utilizar, ¿ya? Entonces, mira, ve por acá que tenemos. Tenemos A más raíz cuadrada de B. Ahí está. Menos. Mira, esta practiquita es con la que he trabajado con los chicos de quinto año, ¿listo? Esta practiquita he trabajado con los chicos de quinto año, ¿ya? Este es igual a 12 raíz cuadrada de B. Ahí está. ¿Qué más me están diciendo? Calcule. Mira, ve, por acá me dice calcule. Calcule. ¿Listo? Mira lo que me están diciendo. Me están diciendo acá calcule raíz cuadrada de A. ¿Ya? De A más raíz cuadrada de B. ¿Listo? Ahí está. Esta es una práctica de quinto año, chicos. ¿Ah? Esta es una práctica de quinto año. Ni de presa, es de quinto año. Es a los de quinto año quienes he trabajado con esta práctica. ¿Ya? A ver, entonces, nos están diciendo ahí, ¿y A cuánto vale? A vale 1, B cuánto vale, B vale 1 sobre 6, C cuánto vale 1 sobre 4, D cuánto vale, D vale 1 sobre 12, ¿ya? Y E cuánto vale, E vale 2, ¿listo? Ahí está. ¿Cuál será la respuesta, chicos? ¿Cuál será la respuesta? A, ya, no hay ningún problema. Ya. Sí, ya pasé lista, chicos, ya pasé lista. Ya, a ver, solución de ese problema. No hay problema, chicos, no hay problema. Ya, solución de ese problema. Ya, a ver, solución de ese problema. La C, ya, en duda. El muchachón está en duda. Ah, no, Carmen está en duda.
Ya, a ver, solución, muchachos. Problema número 3. Problema número 3. ¿Ya? Siempre identifiquen los detalles, muchachos. ¿Ya? 2 minutos. Ya, a ver, inténtalo, inténtalo. Ya, a ver, inténtelo. La A en duda. ¿Ya? Recuerden, con seguridad, muchachos. Profe, la A de frente, así nada más. Profe, la D, así, así como lo dice André. Ya, la D en duda. La respuesta es relativo. Claro, ahí está. O la B. ¿Ya? Sale 1. Bueno, bueno, vamos a ver. Vamos a... Es la F. Claro, la A, la C, profe, la C. Por ahí están preguntando una raíz cuadrada de 567. Ya, dice que sale 1. Ya, lo vamos a hacer, muchachos. Ya, lo vamos a hacer. Ya, mira, ustedes dense cuenta que el tema que te dice, habilidad operativa. Y lo que nosotros estamos haciendo en este momento es básicamente trabajando con productos notables. Entonces tú tienes que saber qué aplicar. ¿Ya? Y mira, en este caso vamos a poner lo siguiente, ¿no? Me están dando este con un valor, pero este de acá no me están dando un valor. Pero tú le vas a dar. ¿Qué le vas a poner por acá? Le vas a poner que esto de acá va a ser igual a ¿quién? A la R de respuesta. ¿Ya? Ahí nomás. Yo en este caso utilicé la R de respuesta. Muy bien. Pero mira, ¿qué hago yo? Mira, ¿qué hago yo? Yo voy a hacer esto, lo siguiente. Lo voy a multiplicar. ¿Listo? Y mira acá, ve. Mira acá, mira acá, ve. A este de acá le voy a poner así entre paréntesis para tener de conocimiento lo siguiente. Yo acá tengo un binomio resta y acá tengo un binomio suma. Este para mí es el A, de esta manera, mira, ve, por acá lo voy a poner, ya, para que recuerdes, quiero ver si alcanza. Ya, entonces por acá, mira, para que recuerdes, A más B por A menos B, ¿qué cosa me tiene que salir? Me tiene que salir A al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Listo? Ahí está. A al cuadrado menos B al cuadrado, ¿verdad? No, depende, pues, muchachos. En este caso le vamos a poner R. Acá no estamos viendo proporciones, ¿no? Como para poner R. Entonces, en este caso yo le pongo R de respuesta, nada más. Tú le puedes poner X, Y, Z, lo que tú quieras. La cuestión es que no lo confundan con el tema. Acá es habilidad operativa, nada más. Ya, mírale. Entonces, mírale. Binomio sumo, binomio resta, me da una diferencia de cuadrado. Mírale, mírale, mira. Binomio resta, binomio suma. Por lo tanto, ¿qué me resulta? Una diferencia de cuadrados. Entonces, por acá, ¿qué es lo que vamos a decir? Mira, que como son iguales al cuadrado menos B al cuadrado. Ya, pues, este de acá es A y este de acá es B. Por lo tanto, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría de la siguiente manera. Mira, B, me quedaría por acá. A más raíz de B elevado a la ¿cuánto? Al cuadrado. Menos, por acá, ¿qué me va a quedar? Mira, B, me va a quedar A menos raíz cuadrada de B elevado al cuadrado. Y este es igual a ¿quién? Ya, pues, la multiplicación de los dos. R, ¿por quién? Por 12, 12 por raíz cuadrada de B. ¿Listo? Ahí está. Y nada más, mírame, mírame. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Mírame. El índice con el exponente. El índice con el exponente. Muy bien, ya se va. Pero recuerda algo, mira. En este caso, para poder ver el resultado, en este caso vamos a utilizar paréntesis, ¿ya? Y después vamos a ir viendo si se puede reducir o no. ¿Ya? Menos. Acá, ¿cuál te va a salir? Te va a salir A menos raíz cuadrada de B. Y este es igual a ¿qué cosa? A R por 12 raíz cuadrada. Y ahora sí podemos decir quién se va. Mira, en este caso tengo A que es positivo y acá tengo A que va a ser negativo. O sea, que cuando lo afecte, ¿qué es lo que va a pasar? Se va y se va. Muy bien. Entonces, cuando este negativo va a afectar a la negación de este radical, ¿cuántas veces te va a quedar? 2 raíz cuadrada de B y este es igual a R por 12 por raíz cuadrada de B. Entonces, mira, se va, y este pasa a dividir. Por lo tanto, R ¿cuánto vale? 1 sobre 6. Pero R ¿quién es? Lo que te están pidiendo. Por lo tanto, tu respuesta ¿cuánto es? ¿Listo? Ahí está, muchachos, sale 1/6, ¿ya? Ahí está. Muy bien, chicos, ese de ahí viene a ser la respuesta de ese problema, ¿ya? Ahí está. Entonces, chicos, miren, este viene a ser la solución de este problemita, ¿ya? Mira, aparentemente puede verse difícil, pero mírame, solamente con ver algunos detalles o atacarlo en su punto débil, y en este caso siempre te puede ayudar la diferencia de cuadrados que se aplicó para hacer esto, ¿ya? Es habilidad operativa de RM, ¿ya? Ahí está. Entonces la respuesta sale 1/6, no 6, ¿ah? Este de acá pasa a dividir, se forma una fracción, mitad, mitad, y te queda 1/6. Muy bien, listo. Vamos a pasar entonces al problema número 4. ¿Eh? Le pueden tomar captura de pantalla o
mañana lo pueden encontrar el video en el canal, ¿listo? Vayan al canal, chicos, ya contamos con 34 videos, cada video demora una hora, con la resolución de 10 ejercicios, ¿ya? Cada sesión, ¿listo? Ahí está. Entonces vamos a borrar por acá, ¿ya? Quizás ayer o antes de ayer se hizo resolución de 15 ejercicios, ¿ya? Se resolvieron 15 ejercicios, ¿ya? Ayer y antes de ayer me parece, o 13 creo, 13 a 15 se resolvieron, ¿ya? Vayan al canal, chequenlo para que tengan en cuenta. Hay problemas de trigo, geometría, aritmética, álgebra y todo lo que ustedes puedan querer. Ya, a ver, vamos viendo por acá, mira, ve, problemita número 4, mira, ve. Este problemita número 4 es para pensar un poquito, ¿ya? Este de acá es para pensar un poquito. A ver, me dice calcule, ¿ya? Calcule, ¿listo? Por ahí me dice calcule y me están diciendo M es igual a ¿quién? A 101 menos 1 elevado a la 1, ¿listo? Por acá, ¿qué me están diciendo? 100 más 2, ¿listo? Elevado a la ¿quién? Al cubo, ¿ya? Por acá, ¿qué me dice? Me dice 99... menos 3 elevado a la ¿quién? A la 5, ¿listo? Por acá que me dicen 99, ¿ya? Más 4, ¿ya? Ahí está, perdón, 98. 98 más 4 elevado a la ¿cuánto? Elevado a la 7, ¿listo? Por acá me están diciendo lo siguiente, por acá, ¿y qué me dicen? Me dicen 40 más 62 elevado a la ¿quién? A la X. ¿Listo? Ahí está. Eso es lo que me están diciendo, ¿no? ¿Y qué me están pidiendo acá? Me dice, dé como respuesta, miren, esto de acá es de nivel de quinto año de secundaria, muchachos, ¿ah? Dé como respuesta, esto de acá lo trabajé con mis alumnitos de quinto año, ¿ya? Y no les fue mal, ¿ah? ¿Para qué? Después de esto hicimos un pequeño examen, ¿y para qué? Les fue bastante bien, solamente uno nomás jaló de 15, pero bueno, ahí estamos, ¿no? El nivel cuenta, muchachos, para el aprendizaje, ¿eh? No porque te pongan fácil significa que sabes bastante. Este de acá vale 0, D vale 2, y E cuánto vale, E vale menos 2. ¿Listo? Ya, ahí está. ¿Cuál es la solución de ese problema, muchachos? Recuerden, ya, a ver, solución, chicos, problema número 4, ¿cuál será la respuesta? Chequenlo, por favor. Chequenlo, gracias por compartir, gracias por seguirme. No, cálculo no. Por ahora no, cálculo no. ¿Por qué? Ya, por ahí le digo 30, ya. Por ahí estoy en los 30 ya. Tengo 30. Laplace, ¿quieres aplicar física? Laplace creo que es algo de física. A ver. La B, menos 1. Sí, ya hemos hecho, ¿eh? Ya hemos hecho bastante problemas de eso, ¿eh? De álgebra. Hemos hecho teoría de exponente, hemos hecho división algebraica, productos notables a cada rato, ya ecuaciones exponenciales también, ¿no? Bueno, división algebraica, polinomios también creo. Ya. Mira, primero, mira. En este caso, para nosotros lo importante acá es de que estos puntos, yo diría que sigue, ¿verdad? Ya, a ver, en este caso debemos observar que acá tenemos una secuencia de exponentes, ¿verdad? Y date cuenta que los exponentes, ¿qué son? Son impares, ¿verdad? Ya, son impar. O sea que en algún momento va a llegar al X y el X también tiene que ser impar, ¿listo? Ahí está, detalle importante, este de acá tiene que ser impar. Entonces por acá decimos que el X viene a ser impar. Pero profe, dígame, ¿cuánto vale M? Ya, puede ser difícil encontrar el valor, pero como ya te dije, siempre busca los detalles, ya, mírale. 101 más 1, 102. 100 más 2, 102. 99 menos 3, 102. 98 más 4, 102. 40 más 62, hay 102. Bueno, en este caso, tú tienes que buscar acá lo siguiente, porque cuando tú encuentres cierta cantidad de factores, en algún momento, y nos conviene que sea cero, pero la cuestión es comprobar si todo te sale cero. Mira, debajo del 101, 199, así sucesivamente, y acá ¿quién tiene que estar? Si yo sé que la suma es 102, entonces yo necesito acá
un factor que tenga la siguiente forma. Mira, 51 voy a poner porque mira, entre 101 y 40 tiene que ver 51. ¿Cuánto me falta? Me falta 51, ¿sí o no? El exponente en este momento no me va a interesar porque yo ya sé que viene a ser un número impar, ¿ya? Yo ya sé que es un número impar. Pero la cuestión es, ¿positivo o negativo? ¿Positivo o negativo? Mira, menos 1 más 2, menos 3 más 4, menos 5 más 6, menos 7 más 8. O sea, ¿qué significa? Que los números impares están acompañados con la negación. Entonces, acá, mira, vale negativo. Entonces, este de acá, ¿cuánto vale? 0. 0 elevado a un exponente impar te sale 0. Entonces, por acá voy a poner 0. Y todo, ¿cuánto va a salir el resultado? Si un factor viene a ser 0, entonces, m, ¿cuánto vale? 0. Ya, pues, acá vamos a poner entonces 0. 0 menos 1, menos 1. Y el menos 1 elevado a un exponente impar, ¿cuánto te tiene que salir? Te tiene que salir menos 1. ¿Listo? Ahí está. Ese viene a ser la solución de ese problema. ¿Ya, chicos? Ahí está. Muy bien, muchachos. Ese viene a ser la solución del problema número 4. ¿Ya? ¿Sí? Vayan al baño. ¿Ya? Entonces, ahí. Pueden ir al baño siempre y cuando terminemos. ¿Ya? O sea, se termina el ejercicio. Vayan nada más. ¿Ya? Vayan nada más. Y podemos... Y seguir con el demás, ¿ya? No es que huelen, chicos, no huele. Simplemente estamos atacando a los ejercicios en sus puntos críticos, ¿ya? En este caso, obviamente, lo necesario era que en esta multiplicación sea cero, pero la cuestión era demostrarlo, ¿ya? Pues ya lo demostramos que al final te va a salir cero, ¿ya? Entonces, de esa manera ustedes lo pueden hacer, ¿ya? A ver, vamos viendo por acá. Problema número 5. Todavía estamos en el problema número 5, ¿ah? Este es de nivel de quinto año, chicos. Nivel quinto año. Obviamente para los chicos, pues, hemos practicado bastante, ¿no? Para que no haya dificultades con respecto a este tema. Ya, a ver, vamos a hacer el ejercicio número 5 por acá. Mira, ve, por acá tenemos el ejercicio número 5. Por acá me dice calcule, ya, calcule. Mira, dice, calcule la suma de cifras. ¿Listo? Por acá me dice, calcule la suma de cifras, ya, del resultado de, por acá mira que tenemos 1, 2, 3, 4, a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos 87, ya, por 1, 2, 3, 4, 5, 3. ¿Listo? Ahí está. Entonces, por acá nos están dando la respuesta. Ya, pero escucha, no utilices calculadora. Acá no quiero que utilices calculadora. Necesito que lo hagas de la manera... Ya, si vas a multiplicar, multiplica a mano. ¿Ya? La cuestión acá es que me están pidiendo cuánto me sale. ¿Listo? ¿Cuánto es la suma de cifras del resultado a la hora de multiplicar? ¿Listo? Ahí está. Entonces, la E, ¿cuánto me sale? 63. ¿Listo? Ahí está. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Respuesta de ese problemita. A ver qué dicen, muchachones. ¿Qué dicen por ahí? ¿Cuál será la solución de ese problema? Por ahí se les da tiempito, ¿ya? Por ahí les damos algunos segunditos para que vayan pensando solución de ese problema. Ya, vayan nomás. ¿Cuál será la respuesta? Vamos, que ustedes pueden... Solución, chicos, solución. A ver qué dicen por ahí. A ver, ¿lo pudieron hacer o no? Profe, es 0, sale 36. Ya, por ahí les damos un minutito más, chicos, un minutito más para la solución de ese problema. Ya, a ver cuál será la solución de ese problema.
Vamos, ustedes pueden. ¿Cuál será la solución? A ver, solución, solución. Solución. La D, ya. Entonces lo vamos a hacer, chicos. Ya, lo vamos a hacer. A ver, ¿dónde está la tiza? Ya, acá está. Mira, ve. Primero, vamos a enfocarnos acá, ya. Yo sé que acá tengo un numerito de 6 cifras, ¿ya? Que en este caso lo vamos a trabajar en base 10. ¿Eso qué significa? Que este de acá, mira, ve, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a decir 10 a la cuánto, 10 a la 6, ¿verdad? Ahí está, 10 a la 6. ¿Menos cuánto? Porque date cuenta, acá nos va a salir 10 a la 6, ¿cuánto es 1 millón? 1 millón menos cuánto para que me dé 999.987, ¿cuánto? 13, ahí está. ¿Listo? 10 a la 6 es 1 millón, ¿listo? Ahí está. Acá también tenemos 6 cifras, por lo tanto, ¿qué será? 10 a la 6 menos ¿cuánto? Menos 7. ¿Listo? Aplicamos identidad de Steven, ¿ah? Aplicamos Steven por acá, ¿ya? Aplicamos Steven. ¿Cuánto será? Mira, ve, vamos a multiplicar así, será 10 a la 12, ¿ya? Después, ¿qué dice? Vamos acá a sumarlos. ¿Cuánto te sale? Menos 20. ¿Menos 20 qué? Menos 20, 10 a la 6, ¿ya? Ahí está. ¿Más cuánto? ¿Cuánto será acá? 91. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Entre estos dos vamos a factorizar ¿cuánto? 10 a la 6. ¿Y cuánto te va a quedar? Te va a quedar 10 a la 6 menos ¿cuánto? Menos 20. ¿Ya? Más 91. Muy bien. Listo. 10 a la 6 menos 20, o sea, sería 1 millón menos 20. ¿Cuánto te sale? 1 millón menos 20. Te va a salir más o menos, mira, ve, acá, mira, ve, por acá te va a salir, 1, 2, 3, 4, 80. ¿Listo? Ahí está. Te va a salir 999.980. Esto de acá que tú ves, esto que tú ves, te va a salir esto de acá. ¿Ya? Ahí está. Pero date cuenta que acá que yo tengo 10 a la 6, pero multiplicado por esto, ¿cuántos ceros le tengo que agregar? 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, muy bien. Y después a todo esto, ¿qué le vamos a sumar? 91. Y 91 más todo esto, ¿cuánto va a ser? Entonces borramos acá los dos y ¿cuánto te va a salir? 91. Muy bien, mira, 1, 2, 3, 4, 5. O sea que hasta acá tenemos 5 veces el 9. 8 más 1, 9. O sea, va a haber 6 veces 9. Por lo tanto, al pedirme la suma de cifras, ¿cuánto será? 9 por 6, que me sale ¿cuánto? 54. ¿Listo? Ahí está. Ese viene a ser la respuesta del problema número 5. ¿Ya? Ahí está, muchachones. Ese viene a ser la respuesta del problema número 5. ¿Ya? Ahí está. Claro, pues, miren, multipliquen, pues, 13 por 7 o menos 13 por menos 7, ¿cuánto es? 91, positivo, ¿ya? Aplicando identidad de Steven, ¿ya? Ahí está. Entonces, ese viene a ser la solución del problema número 5, ¿ya? Vamos a hacer entonces el problema número 6, ¿ah? No te olvides la secuencia. ¿Ya? Vamos a hacer otro problemita, ¿ya? Vamos a hacer un problemita parecido. Esto sí viene en el examen de admisión UNT, ¿ya? Este problemita vino, problema de admisión UNT, este es del 2008. Este problemita que viene es de examen UNT 2008. ¿Listo? Ya. A ver, vamos viendo por acá. Problemita número, ¿qué nos toca? Problemita número 6, ¿ah? Todavía estamos en el 6. ¿Ya? ¿Qué me dice en el 6? Me dice R, ¿ya? R, ¿a qué es igual? A ver, quiero ver si va a alcanzar, ya, R. Tenemos acá, por acá es así, ¿ya? Por acá, ¿qué tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? Ahí está. Después, ¿qué tenemos por acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 2. ¿Listo? Ahí está. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Menos 3. ¿Listo? Ahí está. A ver, ¿alcanzará? No, ya. Entonces, acá también vamos a tener otro factor, ¿ya? Acá tenemos un factor, dos factores y acá tenemos tres. Entonces, acá vamos a multiplicar por el siguiente, ¿ya?
Por acá nos están diciendo nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 1, ¿listo? Más 1, ¿ya? ¿Elevado a la cuánto? A la 0,5. ¿Ya? Ahí está. Todo esto, toda esta multiplicación, se le suma 1 y se lo eleva a la 0,5. ¿Muy bien? Y acá me están diciendo qué cosa. Calcule, ¿ya? Calcule la suma de cifras. Calcule la suma de cifras de R. ¿Listo? Ahí está. Calcule la suma de cifras de R. Ya. Por acá vamos a poner las claves. Ya. Por acá vamos a poner las claves. A, ¿cuánto vale? 54. Ya. Por acá, ¿qué tenemos? B, ¿cuánto vale? 64. C, ¿cuánto vale? Vale 37. Ya. D, ¿cuánto vale? D vale 66. Y E, ¿cuánto vale? Y vale 12. ¿Listo? Ahí está. Muy bien. ¿Cuál será la respuesta, chicos? Respuesta de ese problema. ¿Cuál será la respuesta, muchachos? ¿Cuál será la respuesta? Estás aplicando identidad de Steven, de productos notables, muchachos, ¿ya? Ahí está. ¿Cuál es respuesta de ese problema? ¿Ya? A ver, solución de ese problema, chicos. A ver, ¿cuánto saldrá, muchachones? ¿Cuánto saldrá? La D, 66. Dedo en duda. ¿Ya? A ver, ¿alguien más por ahí, muchachos? ¿Alguien más que lo pueda hacer? A ver, ¿alguien más? A ver. Por ahí alguien lo puede hacer, chicos. Problema dedo en duda. Ya. Lo vamos a hacer mejor, ¿ya? Mira, como ya te dije, en este caso vamos a tener que darle forma, ¿ya? Vamos a decir lo siguiente. Mira, tenemos un número de 7 cifras, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Muy bien. Igual que en el problema anterior, al tener 6, 9, lo hicimos en base 10 para que sea 10 a la 6. En este caso tenemos 7, mira, 7 números 9, por lo tanto vamos a poner 10 a la 7 menos 1, ¿verdad? Muy bien, 10 a la 7 menos 1. Pero bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente. Con la finalidad de no estar trabajando con 10 a la 7 porque quizás te puedas confundir, ¿qué lo vas a poner acá? Ah, entonces vamos a decir que, no, que 9.999.999, ¿qué viene a ser? A menos 1, nada más. ¿Listo? Reemplazando acá entonces, vamos a poner R es igual a qué cosa, mira, ve, a qué es igual, acá cuánto será, a menos 1, ya, acá a menos 1, este sería a menos 1 menos 2, ¿cuánto te saldría? A menos 3, ¿listo? Ahí está, a menos 1 menos 3 será a menos 4, ya, a menos 4, ¿listo? Acá cuánto sería a menos 1 menos 1, ¿cuánto sería a menos 2? ¿Listo? Ahí está, más 1 y este de acá está elevado, mira, 0,5 a cuánto equivale, a un medio, ¿listo? Ahí está. Listo, ya hicimos esa primera parte. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En este caso, tú tienes que pensar de manera estratégica cómo yo puedo ir reduciendo, ¿ya? Y la única manera es agrupando de 2 en 2, pero de manera estratégica. Este de acá, ¿con quién va a multiplicar? Con este. Y este de acá, ¿con quién va a multiplicar? Con este. ¿Y qué aplicamos nuevamente? Identidad de Steven. ¿Listo? ¿Qué te dice Steven? Por acá, mira, multiplicando. Obviamente ustedes pueden multiplicar uno por uno, pero nosotros aplicamos identidad de Steven rápidamente. Entonces, mira. En este caso, ¿qué voy a tener acá? En estos dos será a al cuadrado, ya, menos 5a más 4. ¿Listo? Ahí está. Listo. En el otro, mira, a menos 3, a menos 2. ¿Cuánto sería a al cuadrado menos 5a más 6? ¿Listo? Ahí está. Más 1. ¿Listo? Ahí está. Elevado a la 1 medio. Muy bien. Listo. Hasta ahí hemos avanzado algo. Pero de repente me dice, pero profesor, ese número es bastante grande. Por ahí yo me puedo confundir, no te preocupes, ¿a este cuánto le ponemos? Le ponemos B, ¿ya? ¿Y a este cuánto le vamos a poner? Le vamos a poner B. Muy bien, listo, pero mira, esto se lo vamos a decir por acá. Mira, le vamos a bajar y le vamos a poner más 4, ¿listo? Para tenerlo ahí. Y después vamos a bajar este de acá y vamos a tener más 6, ¿para qué? Para multiplicarlo. Y después le vamos a sumar 1 y después a todo lo elevamos a la 1 medio. Muy bien, entonces, ¿cuánto nos va a quedar acá? Mira, dando nuevamente forma. Este con este se va a multiplicar. ¿Cuánto te va a salir? Nuevamente aplicamos identidad de Steven. B al cuadrado, ya, menos, perdón, más 10B, ya, más 24. Pero si tú te das cuenta, el 24 ¿con quién tiene que sumar? Con el 1. Por lo tanto, ¿cuánto tendría que ser acá?
25. ¿Elevado a la cuánto? A la 1 medio. ¿Uy? Ahí está, elevado a la 1 medio. Pero mira, este de acá, ¿quién es? Tú te tienes que fijarte en todos los detalles de los ejercicios, ¿ah? Este de acá, ¿quién viene a ser? Viene a ser un trinomio cuadrado perfecto, porque de repente por ahí vas a aplicar aspa simple y te van a salir dos factores que son iguales. Por lo tanto, este se llama, este de acá recibe el nombre de trinomio cuadrado perfecto. ¿Eso qué significa? Que acá nos quedaría más o menos así. Mira, ve, nos quedaría B, ya, más 5 elevado al cuadrado, y este de acá elevado a los medios. ¿Listo? O sea, ¿cuánto te va a quedar? Te va a quedar B más 5. ¿Listo? Ahí está. Te va a quedar B más 5, nada más, porque mírale, 2 por un medio, habiendo potencia de potencia, bien, se va, te va, te queda B más 5. Pero recuerda que el B, ¿quién viene a ser? Mira, el B, ¿quién viene a ser? Vamos por acá y vamos a decir que viene a ser al cuadrado, ya, al cuadrado, menos 5A más 5. ¿Listo? Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer por acá? Vamos a tener que factorizar, ¿no? Y lo vamos a hacer por acá, ¿ya? Lo vamos a hacer acá. A falta de espacio, lo vamos a tener que hacer ahí, ¿ya? Entonces, mira, vamos a factorizar. Acá será A, ¿ya? Y acá, ¿qué vamos a poner? A menos 5, ¿ya? Más 5. ¿Listo? Ahí está. Pero mira, hay que ser bien estratégico para hacer el problema. Date cuenta que el A, ¿cuánto viene a ser? 10 a la 7. Pero si le resto 5, ¿cuánto me va a quedar? Obviamente me va a quedar un número de 7 cifras, pero dentro de las 7 cifras me va a salir 6 nueves, ¿ya? Pero con el número 5 por ahí, ¿ya? A ver, vamos nuevamente por acá, entonces diremos 10 a la 7 menos 1, nos quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿cuánto tiene que ser acá? 5, ¿sí o no? Ya, ya hice esto de acá, ya hice esto de acá, está representado acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 9 y un 5. Pero recuerda que A a la 7, ¿cuánto sería? Será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? Ahí está. Agregado 7 ceros. ¿Ya? Pero mira, le tengo que sumar el 5. Ya, pues, a todo esto le sumo el 5. Entonces, este de acá, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 5. Ahí está. ¿Y qué me están pidiendo a mí? La suma de cifras. Mira, yo quiero la suma de cifras. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 por 9, 54. 5 más 5, 10. 54 más 10, ¿cuánto es? 64. Ahí está. Y ese viene a ser la respuesta del problema número 6. ¿Listo? Ahí está, muchachos, de manera estratégica. ¿Ya? Obviamente, en un examen de admisión vas a tener que ver allí de qué manera vas a tener que reducir los pasos. ¿Ya? Ahí está. Este viene a ser problema número 6. Examen de admisión 2008. ¿Ya? Tipo UNT, o sea, Universidad Nacional de Trujillo, ¿ya? Ahí está, muchachones, solución del problema número 6, ¿ya? A ver, vamos a hacer entonces el problema número 7, ¿ya? Ahí todo conforme, chicos, por ahora, todo conformes. ¿Todos están contentos con lo que se está haciendo? ¿O muy difícil la práctica? Claro, son bastante interesantes los problemas, muchachos. Simplemente hay que hacerlo de manera bonita, ¿no? Claro, al menos que utilices las calculadoras y lo multipliques, eso sería otra cosa. Pero si tú te das cuenta, yo te estoy enseñando de manera cómo reducir y no trabajar, como en este caso, con 10 a la 7 o trabajar con el 9.999.999, ¿no? En este caso, estoy aplicando y poner una letrita. Ya, poco a poco, chicos, poco a poco, ya no se preocupen. Ya vamos a borrar, pasamos a la 7. Ya, ahí está. Vamos a hacer la 7. ¿Listo? Vamos viendo por acá. Problema número 777. Ya, a ver, vamos a borrar por acá y pasamos al problema número 7. ¿Listo? Muy bien. Vamos a pasar al problema número 7. Mira, ve, por acá estamos en el problema número 7. Ya, ahí está. Mira, en el problema número 7 me dicen sí, ya, sí, 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 sí. ¿A cuánto vale? A vale 3 sobre 1 por 2, ¿listo? Ahí está, más 7 sobre ¿cuánto? Sobre 3 por 4, ¿listo? Ahí está, más 11 sobre 5, 6 por 5 sobre 6, sobre 5 sobre 6,
más 39 sobre 19 por 20. ¿Listo? Ahí está, 19 por 20. Espera. Pero acá tiene que ser puntos suspensivos, pues, porque si no, no se va a ver bonito. Entonces, por acá, puntos suspensivos significa que esto de acá va a seguir. 39 sobre 19 por 20. ¿Listo? Ahí está. Más 43 sobre ¿cuánto? 21, ya, por 22. ¿Listo? Ahí está. Muy bien, por acá me están diciendo B es igual a 5 sobre ¿cuánto? 2 por 3, ¿listo? Más 9, 4 por 5, más 13 sobre ¿cuánto? 6 por 7, muy bien, más 1, 2, 3, ¿por quién? Por acá tenemos 41 sobre ¿cuánto? 20 por 21, ¿listo? Más, por acá ¿qué tenemos? Tenemos 45, ¿listo? Sobre 22 por 23, ¿listo? Ahora, ¿qué me están pidiendo ahí? Me están pidiendo A menos B, ¿listo? Eso es lo que me están pidiendo, muchachos, ¿ya? Me están pidiendo A menos B. Entonces, por acá vamos a poner las claves, ¿ya? Por acá vamos a poner las claves. En la primera me dice que sale 22 sobre 23, ¿listo? Por acá, ¿cuánto me está saliendo en la B? En la B me dice que sale 20 sobre 23, ¿listo? Acá está, 20 sobre 23. En la C me están diciendo que sale 18 sobre 23, ¿listo? En la D, ¿cuánto dice que sale? En la D sale 23 sobre 22, ¿listo? 23 sobre 22. Y la E, ¿cuánto dice que sale? La E sale 23 sobre 20, ¿listo? Ahí está. Muy bien, chicos, ese viene a ser el problema número 7, ¿ya? Muy bien, chicos, solución. Me aceptó. Buenas noches. Hola. Solamente de ver esa pizarra me mareo. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. ¿Qué tal? Yo soy una pésima alumna de matemática. Nunca entró en la cabeza las matemáticas ni el inglés. Soy más de letras y más de cómputo, de arte, de manualidades. Pero las matemáticas soy malísima. ¿Es difícil en realidad las matemáticas o hay técnicas para aprender en realidad matemáticas? Claro, cuenta por parte del alumno y parte del profesor para que esto de acá pueda ser un complemento y el alumno pueda adaptarse primero a la dificultad de los problemas, porque obviamente de repente por ahí algunos chicos que no están preparados y se le pone ejercicio difícil y le van a tener miedo. Entonces hay que ir paso a paso con los chicos. Para eso están los niveles, pues, en las distintas academias. Bueno, en este caso, como es TikTok, pues uno lo regula como profesor y pues si los alumnos lo entienden, se quedan, o si no, pues ya comenzarán a ver otro tipo de profesores, claro, ¿no? Pero ¿te ha pasado eso de tener algún alumno que le explicas y no entendí, y le vuelves a explicar y no entiende? O sea, ¿hay personas que en realidad no tienen la capacidad de entender el tema de los números? Claro, es que hay que, algunos problemas es a nivel familiar, si los padres no le dicen a los alumnos que tengan que estudiar, o por ahí están pues preguntándoles y al alumno lo dejan así como de la nada, sin preguntarles, entonces el chico no va a tener motivación, por lo tanto, también cuenta, también a nivel familiar. Y como ya les dije, el profesor también es parte fundamental. Bueno, también hay temas cognitivos, ¿no? Que hay alumnos que no son buenos para los números, ¿no? O tienen problemas de TDAH y otras cosas más, ¿no? Que no ayudan para la educación. Claro, eso ya va a depender de qué base se asienta en el alumno, porque eso ya depende pues de lo que es a nivel de jardín también, por la motivación, a nivel primaria si les enseñan los números, a nivel secundaria si el nivel de los ejercicios van aumentando como para que el alumno esté bien preparado para la universidad. Claro, yo por ejemplo, yo tengo 41 años, yo soy de la época del paporreteo, ¿no? Que era 2 más 2, 4, 4, o sea, ¿no? 2 por 1, era así, ¿no? Y cantabas y te aprendías la tabla de multiplicar repitiendo lo que decía el profesor,
¿no? Ahora dime, ¿se sigue utilizando esa técnica para enseñar matemática o ya no? ¿De cuál me dijo? De que La técnica del no, no lo escuché paporreteo, o muy sea, bien. de repetir lo que dice el profesor, de memorizarse y no pensar, no tener lógica, no Ah, enlazar, o no, es sea. que no. Lo que pasa es que ahora, por lo menos yo, la manera en que yo enseño a los alumnos no es solamente aplicar la fórmula, sino analizar. Por eso los problemas que yo les pongo es de análisis, más no es repetir, repetir lo que yo te estoy diciendo en la parte teórica para que haga lo mismo. Entonces, los ejercicios que Claro. yo hago es más analíticos que solamente aplicar fórmulas nada más. Claro. Acá dicen, yo le agarré pavor la vez que un profesor me jaló mi oreja solo porque le pregunté una vez más. Bueno, ese profesor no era un buen profesor porque no tenía paciencia en realidad, ¿no? El docente tiene que tener una paciencia única porque tenemos Claro. que ayudar a a los estudiantes. Yo no soy docente, yo soy auxiliar en educación. Más que todo he sido profesora, pero de cómputo, ¿no? He visto lo que es la disciplina, ¿no? Increíblemente, yo en el colegio era muy disciplinada. El día que mis compañeros, amigos de toda la vida se enteraron que yo trabajaba viendo el tema de la disciplina en alumnos, me dijeron, ¿qué? O sea, ¿cómo es eso? Tú que has sido una loca disciplinada en el colegio, ¿ahora ves disciplina? ¡No! Pero bueno, así es la vida, ¿no? Sí, pues. ¿Trabajas en algún colegio, en universidad, en alguna pre? Por ahora, colegios y en la pre estoy trabajando. ¿Y de qué parte eres? ¿De qué país? ¿De qué parte del país? Ya, a ver, chicos, ya, ahora sí, ya. Ya, entonces, ya, ahora sí, ya vamos a pasar al problema número 7. Sino que tuve ahí un lapsus, no presioné cualquier cosa y por ahí me salió una notificación, ¿ya? Y le di clic y pasé a una colaboración, no sé qué cosa, ¿ya? Muy bien. Ya. Ahí está. Ajá, sí, ya, ahora sí, ya vamos a hacer entonces el problema, ya que nos estábamos. Sí, se me fue la hilación, chicos, ya se me fue la hilación. Pero bueno, ya me hicieron algunas preguntas. Ya. Ahí está. Muy bien, entonces vamos a hacer el problema número 7, ya muchachos, problema número 7. A ver, mira. Problema número 7, vamos a hacer acá lo que me están diciendo, me están pidiendo A menos B. Ya, mira. A menos B. En este caso, tú tienes que fijarte, los ejercicios tienen de manera estratégica cómo abarcarlos, ¿ya? En este caso, mira, claro, ahí está, muy bien, Rachel, sí, también, ya perdí el ritmo también, ¿no? Estábamos bacán y yo de la nada presiono cualquier cosa y, pues bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? Ya, a ver, chicos, mírenme, en este caso, estamos viendo acá el punto A y el punto B, ¿ya? En este caso te están pidiendo la diferencia de los dos, pero de repente por ahí me dice, pero profe, son números grandes y yo no veo cómo eliminarlos. Ya, la finalidad acá no es que cómo lo vamos a eliminar, sino darle forma a cada uno de ellos. Ya, mira, tengo 1 y 2, la suma de los dos, ¿cuánto me sale? 3. 3 y 4 y la suma me da 7. 5 y 6, la suma me da 11. 19, 20, 39, 21, 22, 43, 2, 3, 5, 4, 5, 9, 6, 7, 13. Date cuenta que la suma de los factores en la parte inferior me tiene que salir qué cosa, el numerador. ¿Ya? Ahí está. Mira. Entonces, tú tienes que pensar de dónde viene, ¿eh? ¿De dónde viene? ¿Y por qué yo te digo una suma? Mira, imagínate por acá que tú tienes un tercio, ¿ya? Y por acá tienes un cuarto. ¿Ya? Mira, ve. Sácale mínimo como un múltiplo. ¿Cuánto es? 12, ¿sí o no? 3 por 4, 12. 12 entre 3, ¿cuánto es? 4 por 1, 4. Más 2 entre 4, 3. 3 por 1, 3. ¿Y este cuánto sería? 7 sobre 12. Pero obviamente este 12 sería 3 por 4, ¿no? Ahí está. Ya, pues 3 más 4, 7. Ahí está. Por lo tanto, ¿de dónde viene? De una suma de fracciones, ¿ya? Donde el numerador para ambos va a ser 1 y el denominador va a ser en forma independiente, ¿no? 1 para un lado y 2 para el otro, 3 para un lado, 4 para el otro. Entonces, eso de ahí donde nosotros vamos a hacer, ¿ya?
A ver, vamos viendo por acá el A, ¿ya? El A. Mira, a ver, el A a qué es igual. Mira, el A a qué es igual. En este caso vamos a darle forma acá. Será 1 sobre 1 más 1 medio. ¿Listo? Ahí está. Más, ¿qué tenemos acá? Un tercio, ¿ya? Un tercio más un cuarto. ¿Listo? Más un quinto más un sexto. ¿Listo? Ahí está. Más 1, 2, 3. Por acá, ¿qué tenemos? 1 sobre 19 más 1 sobre 20. ¿El otro cuánto será? Será 1 sobre 21 más 1 sobre 22. ¿Listo? Ahí está. Muy bien, chicos. Eso es lo que ustedes tienen que ver, ¿ya? Ahora, vamos al punto B, ¿no? Que es bastante importante también. En este caso, mira, ve, 2 más 3, 5. Entonces, también viene de una suma de fracciones. ¿Listo? También viene de una suma de fracciones. Ya, viene de una suma de fracciones. En el otro lado será un cuarto más un quinto más un sexto más un séptimo. ¿Listo? Ahí está. Así sucesivamente, ¿hasta dónde? 1 sobre 20 más 1 sobre 21. ¿Listo? Más, en el otro sería 1 sobre 22 más 1 sobre 23. ¿Listo? Ahí está. Muy bien, entonces chicos, si ustedes se dan cuenta, ya vimos la forma que le hemos dado a cada uno de los sumandos. Ahora, vamos a ir a lo que te están pidiendo. Me piden una resta, ¿ya? Si me piden una resta, o sea, de los números de arriba con respecto a los números de abajo, entonces ahí recién puedo eliminar. Pero recuerda acá, como están entre paréntesis y vemos que está trabajando con la suma, o sea que tú puedes eliminar los paréntesis y no hay ningún problema. No va a haber ninguna alteración. Entonces vamos a restar. Mira, se va, se va, se va, se va, se va, se va, así sucesivamente. Se va, ¿listo? Ahí está. Y este con este se va. ¿Y qué te va a quedar? Te va a quedar unito, ¿ya? Te va a quedar en este caso A menos B. ¿Es igual a quién? A 1 menos quién, porque date cuenta que el negativo va a afectar a todos y a este también, 1 sobre 23. O sea, ¿cuánto será? 23 menos 1, 22 menos 1, 22 sobre 23. ¿Listo? Ahí está, 22 sobre 23. ¿Y cuál será la solución? Será acá 22 sobre 23. ¿Listo? Ahí está. Y ese viene a ser la respuesta de ese problema, muchachos, ¿ya? Ahí está, claro, se eliminan. Por eso ustedes tienen que ver cómo se puede eliminar, ¿ya? Y como ya te dije, los ejercicios te dan los detalles, ¿ya? O por lo menos los datos, por ahí te da. Brujería, dicen por ahí, chicos, brujería. Ya, entonces vamos viendo por acá, ¿ya? Problema número 8, ¿ya? Vamos a hacer entonces el problema número 8, ¿listo? A ver, vamos haciendo por acá el problema número 8, muchachos, problema número 8. A ver, problema número 8. ¿Ya? Problema número 8 por acá. A ver, problema número 8, muchachones. ¿Ya? A ver, problema número 8, 8, 8. ¿Ya? ¿Qué me dice el problema número 8? A ver, vamos viendo por acá, problema 8. ¿Ya? A ver, problema número 8. En el problema número 8, ¿ya? A ver, espérate. Está muy lejos, por acá. Allí está. ¿Qué me dicen? Ajá, que sea parecida, para ahora sí aprender. Claro, lo que pasa es que acá la práctica es habilidad operativa, o sea, no tengo una secuencia de problemas repetidos, ¿no? O sea, para aplicar lo mismo. Pero la cuestión es, pues, tratar de usar lo que ustedes ya han aprendido en este momento. ¿Listo? Ahí está. ¿Muy bien? Tía, ocupado, ocupado, ocupado. Ocupado, dile. ¿Ya? Sí, ya por acá tenemos raíz cuadrada de 7, ya menos raíz cuadrada de 13. Y acá nos están diciendo raíz cuadrada de 11, ya menos raíz cuadrada de 7. ¿Listo? Eso es lo que me están diciendo. Y por acá me están diciendo hallar, mira, ve, me están diciendo hallar, ya A. A, y este de acá, ¿quién viene a ser? N al cuadrado sobre NP más N al cuadrado sobre NP más P al cuadrado MN elevado a la cuarta. ¿Listo? Ahí está. Entonces, eso es lo que me están diciendo. Entonces, por ahí vamos a ver la respuesta, ¿ya? Entonces, por acá, la respuesta, ¿cuánto vale? Vale 1. Ya, por ahí me están diciendo que B vale 16.
¿ya? C vale 81, D vale 256, ¿listo? ¿Y E cuánto vale? ¿Y cuánto vale 625? ¿Listo? Ahí está. Ese viene a ser la respuesta. A ver, ¿cuál será la respuesta ahí, chicos? Ah, la clase la he empezado cerca de las 8:30, creo. Quizás un poquito después. Recién ahorita estamos en el octavo. Y nos faltan 4 problemas todavía, ¿ya? ¿Ya? Hay 4 problemas nos faltan. ¿Ya? ¿Cuál será la respuesta, chicos? Dedo. 81. Ya, por ahí me dicen dedo en duda, o si no sale el 81, o sea, casa. A ver, por ahí alguien más, chicos, por ahí alguien más. Por ahí alguien más. Ya. A ver, claro, lo que pasa es que acá, pues, el nivel, pues, de los ejercicios no se dan, pues, por ejemplo, que sea, por ejemplo, de nivel básico, nivel intermedio, nivel avanzado, sino que obviamente por ahí a algunos chicos pues les gusta, ¿no? Vamos a ver si es que podemos hacer nivel básico también en algún momento, pero ese es a pedido de ustedes también, pues. Tampoco sé cuántos chicos, pues, de 16, de 15 o 14 años se van reuniendo, porque en este caso por ahí veo más de nivel pre, ¿ya? Claro, por ahí me está diciendo Magali que se aplica identidad condicional, ¿ya? Vamos a ver acá una identidad condicional, ¿muy bien? Entonces, por acá, mira, ve, su compañera nos dice, vamos a utilizar una identidad llamada condicional, donde, ¿qué es lo que vas a decir? Mira, vamos a sumar, ¿ya? M más N más P, ¿a cuánto es igual? ¿Ve? M más N más P es igual a qué? Mira, ve, acá vamos a sumar, se va y se va. ¿Listo? ¿Cuánto me sale? Cero. ¿Listo? Ahí está. Ya me salió cero. Cero. M más N más P viene a ser cero, porque al sumar todo, pues, se van a eliminar. Positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar mínimo común múltiplo. ¿Ya? Vamos a sacar mínimo común múltiplo, ¿ya? Mínimo común múltiplo, ¿quién es? M, N, P. M por N por P. Entre N y P será M por M al cuadrado, M al cubo. ¿Ya? Más M por N por P. Entre N y P es N por N al cuadrado, N al cubo. Más M por N por P sobre M, N es P por P al cuadrado, P al cubo. Y todo esto es elevado aquí a la cuarta. Muy bien, pero dime, ya como tú tienes acá una condición donde los tres suman cero, por lo tanto, en una suma de cubos, que tengo que concluir que la suma de los tres va a ser igual al triple de la multiplicación de los tres. Ahí está. Sobre M por N por P. ¿Elevado a la cuánto? A la cuarta. Mira, se va. 3 a la cuarta, ¿cuánto vale? Vale 81. ¿Listo? Ahí está. Y ese viene a ser la respuesta del problema número 8. ¿Ya, muchachos? Ahí está. Entonces, ese viene a ser la solución del problema número 8, muchachones. ¿Ya? Ahí está. Entonces, hemos resuelto este problemita. ¿Ya? A ver, vamos a pasar entonces al problema número 9. ¿Ya? A ver, vamos a hacer entonces el problema número 9. Entonces, no se olviden de la identidad condicional. ¿Ya? Acá vemos la condición 0. Cuando la suma de 3 sumando 3 términos es igual a 0, se debe cumplir ciertas cositas. Pero eso de ahí se ve en productos notables. Ya hemos hecho 3 clases de productos notables: nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado, ¿ya? Después por ahí hay un nivel complicado donde, pues, obviamente por ahí vas a tener que recordar de todo. Ya vamos viendo por acá, problema 9. A ver, ¿qué me dice por acá? Me dice simplifique. Mira, ves, por acá me dice simplifique, ¿ya? Por acá tenemos simplifique. Muy bien, simplifique, me dicen E es igual, ¿ya? Por acá tenemos raíz cúbica de 256 por 264, ¿ya? 264 más 16, ¿listo? Y en la parte inferior me están diciendo 123 por 137, ¿ya? Más 49, ¿listo? Por, ¿ya? 2 sobre raíz cúbica
de 4. ¿Listo? Eso es lo que me están diciendo. ¿Cuál será la respuesta, chicos? Problema número 9. ¿Ya? ¿Cuál es el problema número 9? ¿Ya? Por acá tenemos raíz cúbica de 2. ¿Ya? Por acá tenemos C. C, ¿quién viene a ser? Viene a ser 2. D es igual a 1. Y aquí es igual. E es igual a 8. ¿Listo? Ahí está. ¿Cuál será la respuesta, chicos? Ya, a ver, muchachos. Hola, hola, chicos. Hola, Maiden. ¿Qué tal? No se olviden pasar por el canal, chicos. ¿Ah? Ahí ya contamos con 34 videos. Cada video demora una hora, donde se soluciona ejercicios. ¿Ya? Se solucionan ejercicios. Muy bien. En algún momento estábamos brindando esto de acá para ustedes. Pero ahora se va a utilizar otro método. ¿Ya? Que muy pronto ya lo vamos a inaugurar. Estoy, creando el contenido, ¿ya? Creando el contenido justamente y principalmente para los donadores, ¿ya, muchachos? Para los donadores, ¿ya? Para los que quieran pertenecer al grupo de Aprendiendo Matemáticas, por ahí se les va a brindar ese material. Aparte de este material, se les va a brindar 15 preguntas más con las soluciones respectivas y con apoyo los sábados o domingos, ¿no? Por ahí 2 horas, a nivel ya de sea WhatsApp o de Telegram, ya, pero muy pronto, ya, muy pronto por ahí, chicos, ya, así que vayan teniéndolo en cuenta. Si quieren aprender un poquito más, puedan contactarme, ya. Entonces, no se olviden, por ahora están los videos acá, ya, acá en la cuenta de YouTube. Pueden ir en este momento, ya, suscribirse y ver los 34 videos que están, ya. No son videos de 5 minutos, ni videos de 10 minutos, son videos de una hora a más, una hora, hora y media, 2 horas en las que se resuelven 10 ejercicios a más. Ya, a ver, solución, chicos, del problema 9. Solución del problema 9. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Problema 9, 9, 9. ¿Cuál será la solución? ¿Qué opinan, muchachones? Solución. A ver, ¿alguien por ahí lo pudo hacer o lo hago? ¿Qué opinan? ¿Lo hacemos o lo hacen ustedes? La B, raíz cúbica de 2. Raíz cúbica de 2. Raíz cúbica de 2. Por ahí, por ahí, por ahí que no, ¿ah? Por ahí que no, ¿ah? A ver, chequéalo bien. Chequéalo bien. Ya, ¿cuál será la solución entonces, chicos? Solución. La C, ya, vamos a hacerlo mejor, ya. A ver, vamos a hacer el problema número 9. Como ya te dije, si hasta este momento no te diste cuenta qué métodos estamos utilizando, prácticamente estamos utilizando en la mayoría de los ejercicios productos notables. Así que lo más probable acá también es aplicar productos notables, ¿no? Pero la cuestión es darle forma. Mira, entre 256 y 264 hay un número intermedio. ¿Quién viene a ser? 264. 264 menos 4 y 264 más 4. Entre 123 y 137, el número que está en medio de los dos es el 130. 130 menos 7 y 130 más 7. Entonces vamos a darle forma por acá. ¿Ya? Entonces vamos diciendo por acá, raíz cúbica. ¿Ya? Raíz cúbica, por acá vamos a poner 260 menos 4. Y por acá 260 más 4. ¿Listo? Ahí está. ¿Y qué más vamos a poner? Más 16. ¿Listo? Ahí está. Entonces, por acá nos va a quedar, ¿qué cosa? 130 menos 7, ¿listo? Y por acá, ¿qué nos va a quedar? 130 más 7, ¿listo? ¿Más cuánto? Más 49. Pero todo ello, ¿por quién va a multiplicar? Por 2 sobre ¿cuánto? Raíz cúbica de 4. ¿Listo? Ahí está. Entonces, la E sale 8, ¡wow! Ya, entonces, mira. Date cuenta, binomio resta, binomio suma, binomio resta, binomio suma. Por lo tanto, mira B, por lo tanto, ¿qué nos va a quedar por acá? Mira B, mira B, mira B, raíz cúbica, por acá ponemos algo así. Y mira, en este caso, ya en este caso, diferencia, y acá vemos una suma, por lo tanto, nos va a salir una diferencia de cuadrado, será 260 al cuadrado menos 4 al cuadrado, más 16. En el otro, 130 al cuadrado, ya, menos 7 al cuadrado más 49. Y acá nos va a quedar por 2 raíz cúbica de 4. ¿Muy bien? Listo. Entonces, por acá, ¿quién se va? Mira. Se va. Se va. ¿Muy bien?
Listo, si tú te das cuenta, mira, ve, 260 al cuadrado y 130 al cuadrado. ¿Eso a qué se asemeja? Date cuenta que los dos que tienen el mismo exponente, por lo tanto fácilmente se pueden dividir y al final lo elevas al cuadrado. ¿Eso qué significa? 260 entre 130, ¿cuánto es? 2. Pero como el 2 ya lo saqué hacia afuera, ya, 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. O sea, te quedaría más o menos así. Raíz, por acá le vamos a dar formita, nos va a quedar así. Raíz cúbica, ya, de 4, ¿ya? ¿Por quién? Por 2, ¿sobre cuánto? Raíz cúbica de 4. Muy bien, por lo tanto, mira, ve, se va el de arriba, se va el de abajo, ¿y cuál será tu respuesta? Tu respuesta será 2. ¿Listo? Ahí está. La respuesta es la C. Bueno, en este caso vas a tener que aplicar teoría de exponentes. Ya, por lo tanto, la respuesta es 2. Ya, a ver, ese sería entonces el problema número 9. Hola, hola, Ferengi, ¿cómo estás, Ferengi? Ya, ahí está. Ese viene a ser la respuesta del problema número 9, ¿ya? Ahí está. Entonces vamos a hacer el problema número 10, chicos, ¿ya? Vamos a hacer por acá el problema número 10. ¿Listo? Por acá vamos a hacer entonces el problema número 10, ¿ya? A ver, problema número 10, muchachos, problema número 10. Ya, a ver, ¿qué me dice el problema número 10 por acá? Ahí está. Entonces vamos a hacer el problema número 10, ¿ya? A ver, el problema número 10, ¿qué me está diciendo? El problema número 10 me dice sí, ya, por ahí está, sí, X, ya, es igual a 0,1 al cuadrado, ya, más 0,2, ya, por 0,9, más 0,81, ¿listo? Ahí está, 0,81 y x por y es igual a 5 menos x. ¿Listo? Ahí está. ¿Y qué me están pidiendo? Halle x más y. ¿Listo? Eso es lo que me están pidiendo. Halle x más y. Muy bien, ahí está. Halle x más y. Por acá le vamos a poner las claves. Por acá a me sale 5 sextos. Ya, b me sale 1. C cuánto vale 6 quintos. D cuánto vale, D vale 2 quintos, ¿ya? Y E cuánto vale, E vale 2. ¿Listo? Ahí está. ¿Cuál será la solución entonces, chicos, de ese problemita? Solución. Hola, hola, Leandro. Ya, a ver, solución, muchachones, solución. No se olviden compartir, chicos, seguirme. Todos los días estamos haciendo a partir de las 7 hacia adelante, ¿ya? Entre 7 y 9 de la noche estamos haciendo, ya por ahí dice que sale 6 quintos, ya por ahí nos están diciendo que sale 6 quintos. Ya no se olviden compartir, seguirme muchachos, ir al canal ya de YouTube, ahí están todas las transmisiones que estamos haciendo de todos los temas, ¿ya? Ahí están, pueden ir, pasar al canal para chequear por ahí lo que se está haciendo. Ya, entonces muchachos. Solución, ya por ahí me dicen que sale la C. ¿Alguien más lo pudo hacer, muchachos? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Solución de ese problemita. A ver, solución, solución. Problema número 10. ¿Ya? Bueno, entonces lo vamos a hacer, ¿ya? Ajá, ya, ahora sí, ya, pues ya, sí, ya me dijeron varios once. Vamos viendo por acá. X, ¿ya? X. ¿A qué es igual? Mira, ve. 0,1 al cuadrado, en este caso será 0,01, ¿no? Acá tenemos 1 por 1, 1, pero como vemos un decimal al cuadrado, va a haber entonces 2, ¿no? O sea, dos espacios después de la coma. Acá está dos espacios. Más, nuevamente acá, mira, 2 por 9, 18. Vemos un espacio y otro espacio, dos espacios. 1, 2, por acá la coma, más 0,81, ¿listo? Ahí está. Por lo tanto, ya ahí está. Será 99, entonces te queda 1. Entonces X vale 1. Entonces por acá, reemplazando acá, ¿ya? Entonces, ¿qué te va a quedar?
1 por y es igual a 5 a la menos 1. ¿Eso qué significa? De que y, ¿cuánto vale? Vale un quinto. ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo x más y. Ya, pues, x, ¿cuánto vale? 1 más un quinto, ¿cuánto sale? Vale 6 quintos. ¿Listo? Ahí está. Muy bien, ese viene a ser la respuesta del problema número 10, ¿no? Sencillo, ¿verdad? Sencillo, sencillo, ya. A ver, vamos a hacer unita más y terminamos, ¿ya? Terminamos con la practiquita de hoy. Y después, a ver, ¿qué temita les gustaría mañana, muchachos? Tema, ¿qué tema? Pero de álgebra, geometría, trigonometría, aritmética. A ver, por ahí. ¿Qué temita les gustaría, muchachos? ¿Qué temita les gustaría? Para mañana. A ver, ¿qué temita les gustaría, muchachos? Por ahí vayan diciendo. Para saber, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Ah? Ahí está. Trigonometría, teorema del resto. ¿Ya? Teorema del resto, ya. Puede ser aritmética, sucesiones, ya. ¿Ya? Entonces, ya, puede ser sucesiones, ¿ah? Puede ser sucesiones. En este caso, podemos hacer... o progresiones aritméticas, ¿les parece? Progresión aritmética o geométrica, ¿les parece que hagamos eso? ¿Ya? ¿Les parece que hagamos eso? ¿Ya? ¿Ya? A ver, muchachos, ¿sí? Puede ser ecuaciones lineales, o sea, ecuaciones de primer grado. ¿Quieres hacer ecuaciones de primer grado? A ver, ya, vamos viendo por acá el 11, nos dicen sí, ya, sí, m sobre n más n sobre m es igual a 2. ¿Listo? Ahí está. Y me están pidiendo calcule m. ¿Listo? Por ahí está. Entonces me están diciendo que m es igual a qué cosa. Me están diciendo m sobre n, ¿ya? Más 2n sobre m elevado al cuadrado más 3m sobre n al cubo más, nos están diciendo así sucesivamente, ya hasta 30, ya por ahí me están diciendo n sobre m elevado a la 30. ¿Listo? Ahí está. Eso es lo que me están diciendo, chicos. ¿Sí? Progresión aritmética, entonces mañana, muchachos. Mañana, progresión aritmética, ¿quiere? Ya miren, mañana vamos a hacer, espero que mañana estén, ¿ah? Entonces mañana entre 9 y 8 de la noche nos estamos conectando, ¿ya? O 7, mientras más temprano mejor, chicos, para no terminar tarde, ¿ya? Porque después por ahí se van muchos, ya a esta hora se van bastantes, ¿ya? A ver, 300 por acá, D vale 680, y ¿cuánto vale? Vale 465, ¿listo? Entonces mañana, muchachos, mañana... ¿Ya? Ya, a ver, mañana, entonces mañana vamos a comenzar a brindar los materiales para nuestros colaboradores, ¿ya? Mañana les digo por ahí cómo pueden adquirir el material extra de lo que se puede hacer acá, ¿ya? Va a haber mañana material extra, chicos. Ya, por ahí me dicen que sale 465. A ver, ¿alguien más, muchachos? ¿Alguien más que coincida con Mike? ¿Alguien más que coincida con Mike, chicos? Por ahí te están diciendo, calcule M. La E también están diciendo que sale 465. E, habilidad operativa, chicos. Ya, a ver. Ya le sale por ahí la E. Ya, entonces lo vamos a desarrollar, ¿ya? En este caso, nuevamente, vamos a tener que buscar si es que todavía se puede trabajar con productos notables, ¿ya? A ver, ajá, m es igual a n, claro. Entonces, acá lo vamos a trabajar, ¿ya? Bueno, en este caso, o le puedes sacar mínimo con múltiplo, o puedes decir, ah, ya, a todo lo vamos a multiplicar por m por n. ¿Ya? Ahí está. A todo lo vamos a multiplicar a m por n, ¿ya? M por n... Por m sobre n, ¿cuánto me va a salir? M al cuadrado, ¿ya? Más m por n sobre m, ¿cuánto será? N al cuadrado,
Y este es igual a 2 por ¿qué? Por m por n, ahí está. ¿Y qué podemos hacer? Pasarlo acá. Entonces, ¿cómo quedaría? M al cuadrado menos 2m por n más n al cuadrado. Y este es igual a 0. Obviamente, si haces aspa simple, te va a salir dos factores. Por eso este de acá le voy a llamar trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, viene de Conde de un binomio resta. Ya, al cuadrado, que este es igual a 0. El 2 pasa como radical, raíz cuadrada de 0 es 0. Por lo tanto, el menos n pasa a ser positivo. Y n, ¿cuánto vale? Es igual a n. O sea, ¿qué significa? Que tú vales 1, tú vales 1, tú vales 1, tú vales 1. O sea, que al final todo vale 1. 1 al cuadrado, 1. 1 al cubo, 1. 1 a la 30, 1. ¿Sí o no? Entonces tendrías 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 hasta el más 30, ¿sí o no? ¿Eso qué significa? Que vienen a ser la suma de los 30 primeros números naturales consecutivos. Por lo tanto, vamos a aplicar la fórmula 30 por 31, ¿sobre cuánto? Sobre 2. Sacamos mitad, este viene a ser 15, 15 por 31 sale 465 muchachones, que viene a ser la respuesta de ese problema, ¿ya? Ahí está. Entonces, chicos, mañana vamos a hacer lo que es provisiones aritméticas, ¿ya? Para ahí, para los colaboradores, muchachos, se les va a dar el material, ¿ya? Se les va a dar la parte teórica con 15 ejercicios, con sus respectivas soluciones, y también se les va a dar asesoramiento el sábado o el domingo, solamente 2 horas, por WhatsApp o Telegram, ¿ya? Así que hay que estar atento cuál va a ser la metodología para los colaboradores, que lo más probable van a ser con estrellas acá en el TikTok, o si no, por el WhatsApp, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Entonces mañana, chicos, si es que están ahí, van a aprender. Ya, muy bien, chicos. Entonces, nos quedamos ahí. Chao, chao, muchachos. Cuídense.